Para terminar lo que estábamos viendo la clase del día lunes, entonces, lo que vamos a ver ahora van a ser los tres estructuras o organelos, ¿cierto?, de la célula eucarionte vegetal, pero que son exclusivos de esta célula, ¿ya? Entonces, estas estructuras no van a estar presentes en la célula eucarionte animal, ¿ya? Vamos a partir con los cloroplastos, se los presento, ¿ya? Esto es un cloroplasto, donde va a tener una doble membrana, ya va a ser un organelo con doble membrana, una externa y otra interna. Van a tener no, unas especies que son como monedas, verde, ya. Hagan cuenta que son como unas monedas, ya. Esas monedas se van a llamar tilacoides, pero no es que sea moneda, ya. Esas como moneda. Ya, esos tilacoides se van a picar, ya, uno sobre otro, y esa estructura se va a llamar grana, ya, que es la apilación de los tilacoides. Dentro del cloroplasto va a haber un espacio que se va a llamar estroma, ya, el espacio donde van a estar las granas, ya, que en el fondo es el conjunto, ¿cierto?, de los tilacoides. Ya. Entonces, el cloroplasto se va a encontrar en las células eucariontes vegetales, pero va a estar específicamente en las hojas de las plantas, de los vegetales, ¿ya? Como podemos ver acá, si nosotros vemos esta imagen, acá se ve las hojas de una planta, se va a ver una ampliación de esa parte de la hoja, la cual se va a ver este tejido, ¿ya? Después, si usted amplían una célula de ese tejido, ¿ya? Del tejido epidérmico, se va a ver una célula, en esta clase vamos a ver lo que son los tejidos, en todo caso, se va a ver la célula vegetal, ¿cierto? Con su núcleo, ¿cierto? Su gran vacuola, y estas especies verdes que se ven acá, o estructuras verdes, van a ser los cloroplastos. Y si amplificamos, ¿cierto?, ese cloroplasto, lo vamos a encontrar con lo que les presenté al principio, ¿ya? Ya, está acá. Lo mismo. Acá hay una imagen real, ¿ya?, de un cloroplasto, ¿ya?, vista por un microscopio, tomada por un microscopio, y acá está la misma estructura del cloroplasto, ¿cierto?, que vimos al principio. La función, tenemos que conocer la función del cloroplasto. ¿Por qué las células vegetales tienen cloroplasto? Resulta que va a ser el lugar en el cloroplasto donde se va a realizar la fotosíntesis de los vegetales. Recordar que la fotosíntesis, ya lo habíamos visto o mencionado anteriormente, en la unidad de reacciones químicas, cuando estuvimos viendo la materia de reacciones redox, que pertenecen a la tercera guía, ¿cierto? Es un proceso en el cual las plantas van a captar la luz del sol, ¿cierto? Van a necesitar agua, que la van a obtener por las raíces, ¿cierto? Y dióxido de carbono, y con ello van a elaborar su propio alimento, ¿ya? Los vegetales son autótrofos, significa que fabrican su propio alimento. ¿Ya? Y eso lo hace por un proceso que se llama fotosíntesis, que tiene muchas reacciones químicas, ¿ya? Por si acaso. Y el resultado final de este proceso va a ser su alimento, que es la glucosa, que es una molécula orgánica, y van a liberar oxígeno, ¿ya? Que eso es muy importante para nosotros, porque el oxígeno es necesario para los animales, para la respiración celular. Ya, entonces va a ser donde se va a realizar la fotosíntesis, ¿cierto? Como se encuentran en la hoja, la fotosíntesis se hace en la hoja, pero específicamente en los cloroplastos, ¿ya? Lugar de la célula vegetal. Ya que va a presentar los pigmentos fotosintéticos, ¿ya? Para que se realice la fotosíntesis necesita unos pigmentos fotosintéticos, donde el principal es la clorofila, y que les da la pigmentación verde a las hojas, ¿ya? Por eso las hojas son verdes, por este pigmento que es la clorofila,
Y también tenemos otro pigmento, los carotenoides. Al igual que la mitocondria, entonces, de veras que tengo que ir más lento. Ya, al igual que la mitocondria, va a ser un organelo con doble membrana. Ahora vamos a ver el segundo, pared celular. Ya, acá tenemos una célula vegetal, ¿cierto? Y es la parte más externa de esta célula. Y si se dan cuenta, es más gruesa, ¿ya? Es más gruesa que la membrana plasmática, que es la que tenemos nosotros en nuestras células eucariontes. Porque la vegetal, sobre la membrana plasmática, ¿cierto? Encima de ella, se va a encontrar la pared celular. Ya, entonces, una de las maneras para identificar una célula vegetal es que tiene pared celular, entonces su borde es más grueso que la célula eucarionte animal. Si amplificamos, ¿cierto?, la pared celular, ahí se ve, ¿cierto?, se ve una estructura gruesa, ¿cierto? Las características de esta pared. Como ya le había dicho, se ubica en la parte externa de la membrana plasma, en la parte externa de la membrana plasmática, es decir, está sobre la membrana plasmática. Va a ser rígida y fuerte. Va a estar compuesta por tres polisacáridos. Polisacáridos, recordar que poli es mucho y sacáridos azúcar, ¿ya? En el fondo por carbohidratos complejos, ¿ya? Donde el más importante va a ser la celulosa. Es permeable al paso de sustancias. ¿Qué significa eso? Que a través de ella pueden pasar algunas sustancias, ¿ya? Eso significa permeable. Su función es proteger, ¿ya?, a la planta, dar forma, bueno, a la célula también, o sea, en el fondo a la célula, su función es protección, da forma y evita la ruptura de la célula vegetal por excesiva entrada de agua. ¿Me explico? Como los vegetales necesitan agua para la fotosíntesis, si ingresa mucha agua, ¿ya?, la célula puede reventar, ¿ya?, por exceso de agua. Entonces, como esta célula, como característica de las plantas necesitan mucha agua, esta membrana al ser gruesa, ¿cierto?, eso le da la rigidez, ¿cierto?, le da la forma y a su vez protege, ¿cierto?, a la planta, a las células, bueno, a la planta en el fondo, no va a permitir entonces que se rompa si hay un exceso de agua dentro de la célula. Ya va a poder contener. Y por último, una gran vacuola central, ¿ya? Digo gran porque es de un tamaño considerable, ¿cierto? Es grande. Ahí está la vacuola central, ¿ya? Se nota, sobresale, ¿cierto? Por su tamaño. Ahí hay otra imagen, ¿cierto? De la vacuola. Ya, las vacuolas van a ser vesículas, ¿ya? Y las vesículas son las que van a tener, ¿cierto?, un contenido dentro, ¿ya? Las vesículas van a tener un contenido, ¿ya? Es una vesícula grande, que en este caso va a estar llena de líquido y que va a ocupar la mayor parte del volumen celular. Y su principal función, ¿cierto?, va a ser mantener la presión de turgencia. Ya, la turgencia en el fondo, presión, por si acaso, se define como fuerza sobre un área, ¿cierto? En este caso, las plantas como son rígidas, ¿cierto? Y van a tener un contenido, ¿cierto?, de agua. Si se pierde agua, ¿cómo se llama? La planta, se han fijado cuando se empiezan a marchitar. Los tallos se empiezan como a doblar, ¿ya? Ahí estamos hablando de que la turgencia se está perdiendo, ¿ya?
dejan de ser rígidas. Y ahí con eso terminamos esta parte que quedó pendiente de la clase del viernes, o sea, del lunes, y se me perdió. Acá está. Y ahora vamos a continuar con la última parte de la unidad que estamos viendo de la célula, ya con, vamos a terminar con la organización biológica. Cuando partimos con la organización biológica, ya el objetivo va a ser identificar que todos los tejidos están formados por células y que relacionan, cierto, la formación, bueno, y relacionan la formación de sistemas con agrupaciones de órganos, ya, que van a cumplir funciones estrechamente relacionadas. Ya, nosotros partimos con los niveles de organización biológica y yo les di este esquema. Y nosotros estudiamos desde el nivel atómico hasta el nivel celular. Yo creo que se recuerda. Y los detuvimos en el nivel celular hasta la clase de hoy, porque estudiamos más o menos a profundidad lo que es la célula, es decir, este nivel. Por lo cual, ahora vamos a continuar la organización biológica desde este nivel, el nivel de tejido. ¿Ya? Recordar que cada nivel absorbe al nivel anterior. Es decir, si yo hablo de tejido, significa que va a tener más de una célula. Es decir, absorbe al nivel celular. Entonces vamos a aprender que es un conjunto de células. Después, si los vamos al nivel órgano, va a significar que va como absorbe al nivel anterior, es decir, va a ser un conjunto, es decir, dos o más tejidos van a formar los órganos. Si los vamos más adelante, están acá compartiendo el nivel sistema y el nivel aparato, donde van a tener, cierto, dos o más órganos que van a estar actuando, cierto, en conjunto. Y si llegamos al nivel organismo, cierto, va a significar de que este nivel va a involucrar todos los sistemas y aparatos que están formando, que existen, ¿cierto? Y eso forman al organismo. Y después uno puede continuar, ¿cierto? Cuando tienen un organismo de una misma especie en un lugar determinado, uno va a hablar de poblaciones, y si en ese mismo lugar existe otra población de otra especie, van a hablar de comunidad, y así sucesivamente hasta llegar al último nivel, que es el nivel biosfera, que en el fondo es nuestro planeta Tierra. Y nuestro planeta Tierra va a contener a todos los niveles de organización biológica. ¿Ya? Es el nivel superior. ¿Ya? Entonces, ahora en esta clase vamos a ver del tejido hasta aparato. Vamos a comenzar. ¿Alguna duda antes de seguir? Recuerden que la presentación la van a tener. Entonces la materia está. Ya, solamente algunas explicaciones en el sentido de la clase. Aparte que se graba, ¿cierto? Por cualquier cosa. Y eso, ya, voy a continuar. Tejido. Como podemos ver ahí, hay un tejido, ¿cierto? De lana, ¿cierto? Lo que hacen las personas, ¿cierto? Cuando tejen. Ya, y eso mismo va a pasar en la célula. Ya es como un tejido, se ve, ¿cierto? Acá hay un tejido donde se pueden apreciar muchas células, ¿cierto? Una tras otra. Y se van colocando así como si fuese un rompecabezas. Ya, se van uniendo las células, ¿cierto? Y la gracia es que todas esas células que forman un tejido van a ser del mismo tipo de célula. Ya, con la misma función, entonces el tejido va a tener una función determinada, porque todas las células van a hacer la misma función, y esa es la función a la larga del tejido. Como dije, era un conjunto de células, ¿cierto? Del mismo tipo, ya. Acá yo voy a hacer una aclaración antes de seguir, para que no hayan confusiones. Cuando yo empecé a hablar de la célula, yo les dije que existen dos tipos de células. Los dos tipos de células son las procariontes
y las eucariontes, solamente dos tipos de células. Ahora, dentro de la célula eucarionte existen dos tipos, que son las animal y la vegetal, ¿ya? Pero ahora, cuando yo le hable de tipos, ya mismo tipo, o cuando le mencione más adelante, agrupa, porque se van a dar cuenta, 200 tipos o más de células, no es que existan más tipos de células, son solamente dos, solamente que de la célula eucarionte van a haber muchos tipos, ¿ya? De distinta forma, ¿cierto? Con más organelos que otras, algunas, ¿ya? Por ejemplo, unas van a tener de un organelo específico más que otras, van a tener funciones diferentes por lo mismo, etcétera, etcétera, ¿ya? A eso se va a referir con tipos, ya que son células eucariontes, pero de distinto tipo, otra, de distinta forma, etcétera, ¿ya? Para que no piensen que hay muchos tipos y miles de tipos, y en su momento el profesor le dijo que existían dos tipos, ¿ya? Para que no se confundan de eso. Ya, entonces, va a ser un conjunto de células del mismo tipo. Ya, esa es la idea de un tejido. Van a tener estructura similar, ¿cierto? Porque son del mismo tipo y van a realizar las mismas funciones, porque son del mismo tipo. ¿Ya? Ese va a ser el resultado del mismo proceso de diferenciación celular. ¿Me explico? Si yo le pregunto, ojalá que alguien me conteste, abra el micrófono y me responda. ¿Qué órganos del cuerpo conocen? ¿Qué órganos del cuerpo conocen? Un órgano de nuestro cuerpo. Reuniones, Ya, riñones. corazón, Corazón. pulmones, Pulmones. Ya. cerebro, hígado. Ok, hígado, cerebro. Ya, perfecto. Nombramos cinco. ¿Ustedes creen que esos órganos tienen el mismo tipo de célula? Sí. No, po. No, Todos van a tienen tener las mismas células funciones. eucariontes. Todos tienen células eucariontes animales, si estamos hablando de nosotros, pero todos van a tener distintos tipos de células. Por eso la función del riñón es diferente a la función del hígado, va a ser Claro. diferente a la función de los pulmones, ¿cierto? Porque la célula que van a formar esos órganos, bueno, en el fondo las células van a formar los tejidos y los tejidos van a formar esos órganos, van a ser distintas. Por eso no es lo mismo el riñón que el pulmón, que el hígado. No, porque cada órgano tiene distinta función, no todos tienen la misma. Exactamente, por eso sus células se diferenciaron cuando se reproducen, se diferencian, es decir, ya estas células van a formar el tejido que va a formar los riñones. Esta otra célula van a formar el corazón. Esta otra célula se van a ir al hígado. O sea, no es que se vayan al hígado, van a formar el hígado. Y así sucesivamente. Por eso se diferencian. Por eso las células del riñón no son iguales a las células del corazón ni del pulmón. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? A eso se refiere cuando son el resultado del mismo proceso de diferenciación celular. ¿Ya? Una célula se diferenció y va a formar un tejido, ¿cierto? Y ese tejido va a formar un determinado órgano. ¿Ya? Los tejidos animales se van a agrupar cuatro tipos de tejidos, ¿cierto? Y estos cuatro tipos de tejidos van a agrupar a más de 200 tipos celulares, ¿ya? Estos cuatro tejidos, que son el conectivo, epitelial, muscular y nervioso, van a agrupar a más de 200 tipos celulares y acá podemos ver, si se dan cuenta en esta imagen de un brazo, aparece el tejido muscular, ya, acá está en un grupo, pero por ejemplo acá aparece el tejido nervioso, ya, también está en un grupo, pero acá aparece el tejido óseo, ya. Si se dan cuenta, acá no aparece aquí, no sale tejido óseo, pero el tejido óseo sí va a estar dentro de estos tejidos. Lo mismo el tejido adiposo, lo mismo con el tejido sanguíneo, lo mismo con el tejido epitelial está en un grupo también, ¿ya? Por si acaso. Entonces, vamos a partir con
viendo los cuatro tipos de tejidos, ya no en el mismo orden que sale en la figura, pero el orden al caso da lo mismo. Primero partimos con el tejido nervioso. Va a tener dos células que van a formar este tejido. Las neuronas, ya, esta es una neurona, donde va a tener cierto, como una cabeza, ¿cierto? Y unas terminaciones, ¿cierto? Se van a llamar dendrita, va a tener su núcleo, va a tener su cuerpo celular, ¿cierto? Va a tener el axón, ya, que va a ser como, no es que sea una cola, pero es una prolongación, ¿cierto? Donde va a tener las células de Schwann, la mielina, ¿cierto? Que las va a estar como envolviendo a las células de Schwann. Y van a terminar en una terminación, ¿cierto? Que es la terminación o el terminal del axón. Y van a estar las células. Ah, la función de las células, de las neuronas, es conducir y transmitir la información en forma de impulsos nerviosos. Ya esa información se capta, ¿cierto? Por los estímulos, ¿cierto? Nosotros tenemos cinco órganos sensoriales, ¿cierto? Que captan los estímulos del medio. Y nuestro cuerpo tiene que dar una respuesta a esos estímulos, ¿ya? Por dar un ejemplo, si ustedes se pinchan un dedo, ¿cierto? Con una aguja, inmediatamente ustedes van a sacar el dedo de la aguja. Eso va a ser de manera inmediata. Es porque primero se captó, ¿cierto? El pinchazo. El dolor se transmite con impulso, ¿cierto? El centro elaborador, llega al centro elaborador. Da una respuesta y de nuevo por los impulsos nerviosos, ¿cierto? Que están formados por las neuronas, ¿cierto? Llevan a, ¿cómo se llama esa información? Y resultado es que uno retire el dedo, ¿ya? Llega la información a los músculos, ¿cierto? Específicamente al dedo y uno lo retira, ¿ya? Todo esto sucede, por ejemplo, en el sistema nervioso. Pero existen dos tipos de sistema nervioso, el central y el periférico, ¿ya? En el fondo, en el periférico es donde está todo este conjunto de nervios, de ahí viene el tema de los nervios, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes comen carne de vacuno, ¿cierto? Y viene con los nervios, ¿ya? Está formado, ¿cierto? Con este tema del sistema nervioso, ¿ya? Esos nervios van en la carne, ¿cierto? En la parte de donde está, por ejemplo, la musculatura, ¿cierto? Ya, pero en el fondo, a lo que voy, que las neuronas son muy importantes, porque las neuronas no se vuelven a reproducir si se van eliminando, ¿ya? Por lo cual, por eso se le hace harto hincapié a que no se consuman drogas, ¿cierto? Drogas lícitas o ilícitas, por ejemplo, el alcohol, ya va matando neuronas, ¿ya? Entonces, no se recomienda de que consuman mucho alcohol porque las neuronas no se van a recuperar. Y son muy importantes, ¿ya? Porque forman parte del sistema nervioso. Y llevan toda la información. Por eso, por ejemplo, si una persona está borracha porque tomó mucho alcohol, ¿cierto? Esa persona, ustedes la van a ver que no va a caminar derecho. Va a ir caminando, ¿cierto? De un lado para otro. Es porque la conexión de sus neuronas, ¿cierto? Que llevan toda la información de que cómo tienen que caminar bien, va a estar fallando porque el alcohol en ese momento está interfiriendo, ¿cierto? En el sistema nervioso de la persona y por ende las respuestas no van a ser las correctas. Por eso las personas caminan de un lado para otro, no tienen equilibrio, ¿cierto? Es porque su sistema nervioso en ese momento, debido al alcohol, al exceso de alcohol, no está trabajando correctamente. También están las células gliales que se van a encargar de dar el sostén
¿Ya? Y nutrir a las neuronas. Es como que no es que estas neuronas estén así solas, ¿cierto? Sino van a estar como en una red, que en el fondo las células gliales les van a estar como cobijando, dándole sostén, ¿cierto? Y van a nutrir a las neuronas y también de la protección en contra de, bueno, de la protección de la neurona de agentes externos. Acá en esta imagen, o a lo mejor no se alcanza a ver bien, se aprecian las dos células que forman el tejido nervioso, donde están las neuronas, ¿ya? Y si se dan cuenta, están siendo sostenidas por estas células gliales, ¿ya? Entonces, estas células gliales van a dar el sostén a las neuronas. ¿Ya? Ahí. Por eso, no consuman alcohol, no consuman droga, no maten sus neuronas porque no las van a poder recuperar. Y si van perdiendo neuronas y siguen perdiendo neuronas y siguen perdiendo neuronas, su cuerpo va a funcionar mal. Eso tiene que ver también con la, con, bueno, con todo el sistema nervioso, ¿cierto? El tema que muchos dicen que no tenéis neuronas, no sois tan inteligente porque te faltan neuronas, o vienen los dichos, tenéis dos neuronas, y ellas tienen que hacer sinapsis, que es la comunicación entre una neurona y otra. Entonces, cuando uno actúa mal, mucha gente dice, oh, tus neuronas no están haciendo sinapsis, es decir, no se están comunicando bien, y por ende tú estás actuando mal, ¿ya? Entonces, mi consejo es que todo lo que puedan incorporar y mate neuronas, traten de no hacerlo o si no en menor cantidad. Ya, el tejido epitelial. En cuanto al tejido epitelial, va a estar formado por células epiteliales, ya van a ser un tipo especial de células, ya que se van a llamar epiteliales, que van a recubrir el organismo, ya recubren el organismo. Y van a establecer un límite de contacto con el ambiente. Por ejemplo, nuestra piel, ya toda nuestra piel va a estar formada por células epiteliales, ¿ya? Y que separan a nosotros, que somos un organismo, del medio ambiente, ¿ya? Es nuestra como caparazón, nuestra piel, ¿ya? Entonces está formado por tejido epitelial. Pero también va a revestir, ¿cierto? Es decir, cubrir cavidades, ¿ya? Y conductos internos como el tracto digestivo. Es decir, va a estar todo lo que sean conductos, ¿cierto? Y cavidades que están dentro de nuestro organismo, por ejemplo, en el intestino, ¿cierto? Etcétera, en algunos órganos van a estar revestidos, ¿cierto? Por el tejido epitelial. Pero esto es muy importante, porque de igual forma va a cumplir con otras funciones, ¿ya? Como la síntesis y secreción de sustancias como la saliva, el sudor, las hormonas, entre otras. Ustedes saben que si hacen ejercicio o si hace mucho calor, ¿cierto? Existen unas glándulas. Las glándulas son las que secretan sustancias. No, en nuestra piel existen las glándulas sudoríparas, ¿ya? Entonces, cuando uno hace ejercicio, el cuerpo estuvo, ¿cierto?, trabajando intensamente o hace mucho calor, estas glándulas van a liberar sudor, ¿ya? Y por eso uno empieza a, uno dice, estoy transpirando, ¿cierto? Porque se está liberando sudor. Ya también hay glándulas que liberan hormonas, ¿cierto? Son muy importantes para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Ya, también de protección contra lesiones. ¿Ya? Contra lesiones. Me explico, si ustedes se caen, ¿cierto? La piel los va a proteger, pero bueno, si la lesión es, por ejemplo, muy grande, se van a hacer una herida, ¿cierto? También los van a proteger de bacterias porque van a formar la primera barrera del sistema inmune. El sistema inmune de nosotros, que los defiende de todos los agentes externos, está formado por tres barreras, y la primera barrera, ¿cierto?, va a estar formado por este tipo de tejido. Y también los va a proteger de químicos nocivos. También, función de mantención y de lubricación de los órganos,
por medio de la producción de mucus, ¿ya? Nosotros podemos ver ese tema acá justo, por ejemplo, en nuestras fosas nasales, ¿ya? El tema de la producción de mucus, ¿ya? Por dar un ejemplo, no es solo en esa parte. También de absorción de las sustancias necesarias y de eliminación de desecho para el organismo. ¿Ya? Es decir, estos tejidos, el tejido epitelial, cumple muchas funciones. Vamos a ver dos tipos de tejido epitelial, no es que sean los únicos, ¿ya? El epitelio glandular, es decir, el que va a estar en las glándulas, ¿cierto? Compuestos por células, ¿cierto? Que se van a asociar y van a formar glándulas especializadas en producir y secretar sustancias, ¿ya? Una de las sustancias importantes que producen las glándulas son las hormonas. Ya, entonces acá podemos ver el tejido epitelial de una glándula y esos que se ven como puntitos naranjos, la secreción de alguna sustancia que, valga la redundancia, la está liberando. Secretar es expulsar, ¿ya? Liberar una sustancia. También si nos vamos al tema de las glándulas, existen glándulas endocrinas y exocrinas. Las exocrinas liberan todas las sustancias hacia afuera del cuerpo. Por ejemplo, las glándulas sudoríporas, cierto que hablé yo del sudor, van a ser exocrinas porque liberan el sudor hacia afuera de nuestro cuerpo. Pero también existen glándulas endocrinas que lo que secretan va hacia dentro del cuerpo y se va a ir por el torrente sanguíneo, ya por la sangre, que son, por ejemplo, las hormonas, y van a viajar por la sangre hacia un órgano que tiene que llevar el mensaje, porque las hormonas son como mensajeros químicos, donde llevan una orden para que un órgano, ¿cierto?, o el cuerpo ejerza alguna función determinada. El epitelio de revestimiento ya va a estar formado por una o varias capas de células, ya muy unidas entre sí, que van a cubrir la superficie de diferentes estructuras corporales, ya sean externas como la piel o internas como en el intestino, ya, y ahí se van a apreciar como unos pelitos, ¿cierto? Se pueden ver, ¿cierto? Y ahora los vamos al tejido muscular, músculos, ¿ya? Primero, sus células van a ser alargadas, van a tener muchos núcleos, van a ser contráctiles, ¿ya? Se van a llamar fibras musculares. Van a ser las responsables de los movimientos del cuerpo, ¿cierto? Gracias a nuestra musculatura, nosotros podemos hacer las actividades, ¿cierto? Caminar, comer, mover los brazos, ¿cierto? Etcétera. Y de sus órganos internos, ¿ya? Van a existir tres tipos de tejido muscular. Vamos a ver los tres. El músculo estriado, ¿ya? Lo podemos ver, el tejido acá se aprecia, no sé si se logra ver bien. En nuestro cuerpo se van a ver, ¿cierto? Acá el músculo estriado en lo que conocemos, ¿cierto? Como los músculos. Acá se ven los músculos en la espalda, en los brazos, ¿cierto? Van a estar formados con con el músculo estriado, con este tipo de tejido muscular, ¿ya? Que entonces, ¿qué va a ser el tejido muscular? Que va a formar parte de los músculos esqueléticos. ¿Qué se refiere a los músculos esqueléticos? Va a ser... Ustedes saben que nosotros estamos formados por un esqueleto, ¿cierto? De huesos, ¿ya? Que es otro tejido que vamos a ver, que es el tejido óseo. Y sobre el hueso, como quien dice, está la carne, ¿cierto? Los músculos, la musculatura, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Van a estar, forma parte de los músculos esqueléticos, por eso se habla de músculos esqueléticos, que van a estar unidos a los huesos y permite realizar los movimientos voluntarios. ¿A qué se refiere movimiento voluntario? Que ustedes deciden, nosotros decidimos
Cuando uno va a mover, por ejemplo, yo estoy moviendo ahora la mano así, porque eso yo lo estoy decidiendo, ¿ya? Es voluntario. No es que yo no quiera mover la mano así, mi cuerpo por sí solo empieza a mover la mano así, no, esos son movimientos voluntarios. Entonces, si ustedes quieren caminar, si se quieren levantar, si quieren aplaudir, si quieren, no sé, peinarse, arreglarse el pelo, todos son movimientos voluntarios. Y ahí se aprecia el músculo estriado. A lo mejor no se aprecia bien, pero así es. El músculo liso va a ser aquel tejido muscular, ¿cierto?, que va a tapizar los vasos sanguíneos, ¿ya? Los vasos sanguíneos son las venas, las arterias y los capilares, ¿ya? Y va a rodear los órganos internos. ¿Por qué? Porque en nuestro organismo, de ahí lo van a ver, en el sistema circulatorio, que está formado por los vasos sanguíneos, van a llevar la sangre, ¿cierto? Y la sangre tiene que llegar a todos los órganos, ¿ya? Entonces, claro, pues va a partir, se va a ir distribuyendo, ya sea va a ir pasando por arterias, por venas y finalmente por medio de los capilares se va a estar comunicando con los órganos, ¿ya? Se va a encargar de los movimientos involuntarios de ciertas estructuras corporales, ¿ya? Por ejemplo, el movimiento del corazón, nosotros no manejamos ese movimiento, porque el corazón por sí solo se mueve y uno no puede decir, ya, y ahora no quiero que lata el corazón. Uno no puede controlar eso, ya, eso es involuntario, ¿ya? Por ejemplo. Este es el músculo liso, ya, y ahí se ve, ¿cierto?, que va a estar formando, ¿cierto?, algunos órganos, ¿cierto? Rodeando algunos órganos, ¿cierto?, internos, ahí se pueden apreciar, ¿cierto?, intestino, ¿cierto?, hígado, y ahí, bueno, se ve muy bien la imagen. Ya es el músculo liso. Y el músculo cardíaco, muy importante, ya este tejido permite la contracción del corazón. Se va a caracterizar por su capacidad para contraerse de forma involuntaria y rítmica, ¿ya? Y eso tiene que ver por el tema de los pulsos, ¿cierto? El pulso que, ¿ya? Ahí está el músculo cardíaco. Ya ahí se aprecia que está formando parte del corazón. Ya ahí hay otra imagen de músculo cardíaco. Y el tejido conectivo va a servir principalmente para sostener, unir y proteger a otros tejidos del cuerpo. Ya su nombre, conectivo, conexión, conexión, ya. Entonces, sostiene, une y protege a otros tejidos del cuerpo. Van a existir muchos tipos o varios tipos de este tipo de tejido, ¿ya? Según las células que van a conformar el tejido, ¿ya? Algunos ejemplos, es decir, estos que vamos a ver acá, no son todos, ¿ya? Hay más tejidos conectivos. Lo más importante, el tejido cartilaginoso, tiene que ver con los cartílagos, ¿ya? Formado por células llamadas condrocitos, ¿ya? Que es un nombre especial que forma este tejido. Tiene consistencia firme, ¿ya? Y cumple la función de sostén, ¿ya? Los cartílagos cumplen en el fondo la función de sostén. Van a componer el esqueleto de los embriones, ¿ya? Porque en los embriones, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos dentro del útero, ¿cierto?, de nuestras madres o futuras madres, en un principio nosotros no tenemos hueso, ¿ya? Vamos a tener cartílagos. Va a componer, ya dije eso, también a nuestras articulaciones. Nuestras articulaciones son de tejido cartilaginoso, ¿ya? Las articulaciones son como las bisagras en las puertas, ¿cierto? Y otras estructuras corporales como la nariz, ya la nariz no es de hueso, sino es cartílago, ¿cierto? Y nuestro pabellón auricular o las orejas, ¿ya? Tejido cartilaginoso. ¿Ya? Y esa
son las células del tejido cartilaginoso. Ahí se aprecian bien. Tejido óseo. Óseo, asócielo con hueso, ¿cierto? Óseo, hueso. Está compuesto por células, ahora se van a llamar esas células osteoblastos, ¿ya? Que se van a encargar de formar un nuevo tejido óseo, ¿ya? Y los osteocitos, ¿ya? Estos osteocitos van a ser osteoblastos, pero maduros. Van a brindar sostén, forma y protección al organismo, ¿cierto? Van en el fondo, van a estar formando nuestro esqueleto. Además, participan en el movimiento corporal, en conjunto con el tejido muscular, ¿cierto? Acuérdense que los músculos están sobre los huesos, ¿cierto? Sobre nuestro esqueleto. Y en la interacción de los dos están los movimientos, ¿cierto? Corporal. Acá vemos un hueso, ¿ya? Y acá si miramos bien esa parte del hueso, este es el, acá se aprecia mejor. Ese va a ser el tejido óseo, ¿ya? Que es lo que se está apuntando acá. Y esta parte que se ve acá como un cilindro, ¿cierto? Es toda esta parte que se aprecia hacia abajo, ¿ya? Del tejido. Esto es como una vista por arriba, ¿ya? Del tejido óseo. Y acá, ya, viene hacia abajo. Ahí se aprecia bien. Y este es un tejido muy especial. Porque es el único tejido, no sale acá, es el único tejido que es líquido. Ya es el único tejido líquido de nuestro cuerpo. Ya es el famoso tejido sanguíneo, formado por células en suspensión, ¿cierto? Como los glóbulos rojos, que van a transportar los gases como el oxígeno, ¿cierto? En la sangre. También de vuelta transportan el dióxido de carbono y también llevan algunos nutrientes. Los glóbulos blancos, que son nuestros, que forman parte de nuestro sistema inmune de defensa del organismo. Y las plaquetas, que son trozos de células, ¿cierto?, que participan en la coagulación sanguínea. Es decir, cuando se rompe un vaso sanguíneo, ya sea una vena, ¿cierto?, por eso empieza uno a sangrar, porque los vasos sanguíneos se rompen, y las plaquetas como que van a taponear donde se rompió, ¿ya?, para que no siga saliendo sangre. Y por eso cuando ustedes se hacen una herida, después van a evidenciar una costra, ¿ya? Se evidencian las costras. Ahí están los distintos componentes, ¿cierto?, de la sangre, como los glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos, ¿ya? Y para terminar, por honor al tiempo, no voy a alcanzar a ver, por eso... Yo esperaba dos clases, tal vez van a ser tres. Los tejidos vegetales, ¿ya? En cuanto a los tejidos vegetales, porque no podemos ser tan egocéntricos y como nosotros somos animales, específicamente nosotros somos animales con raciocinio, por eso los distinguimos o los diferenciamos del resto de los animales, como los perritos, ¿cierto? Bueno, los gatos, los pumas, bueno, todos los otros animales. Ellos se basan por instintos, ya nosotros tenemos raciocinio, se supone, aunque hay seres humanos que parece que de raciocinio no tienen nada, ya. Bueno, eso es otro tema. Ya, tejidos vegetales. Van a, principalmente van a estar tres tipos de tejidos: el fundamental, ya que va a participar en el proceso de la síntesis de nutrientes, ya en el fondo en la fotosíntesis. ¿Ya? El tejido vascular, cuando hablamos de vascular, es de transporte, ¿ya? Son los conductos, ¿cierto?, que van a transportar. Por eso nosotros, no sé si alguien tiene algún familiar o que haya sido, no sé, operado del corazón, etcétera, ahí están los especialistas vasculares que tienen... Ya lo voy a permitir nomás, harto tarde. Los vasculares que tienen que ver con el tema de las venas, precisamente, ¿cierto? Las arterias, los vasos sanguíneos, y se tienen que preocupar se preocupan de todo eso, ¿ya? De nuestro sistema circulatorio, ¿ya? Para que no hayan, ¿cierto? Como por ejemplo, producto de
de la misma operación, coágulos, ¿cierto? Que se estén tapando los vasos sanguíneos, o a veces hacen los bypass, ¿cierto? Que son como puentes que van comunicando los vasos sanguíneos, etcétera. Ya, pero ahí me fui a otro tema de no. Ya. El tejido vascular tiene que ver entonces con el transporte, ¿ya? En este caso va a poseer dos vasos, ¿ya? Vasos se refiere acá a lo, como a las cañerías, ¿cierto? Que van a conducir sustancia, que va a ser el floema y el xilema. Ya acá se diferencian en que uno va a transportar la savia bruta, que es el agua y las sales minerales que se obtiene la planta por las raíces, y el otro va a transportar la savia elaborada, que es precisamente lo que se produce en la fotosíntesis, y lo tienen que transportar a todas las partes de la planta. Ya esto es como nuestro sistema circulatorio, este tejido en las plantas. Y el tejido dérmico, que va a ser como el tejido epidérmico, ¿cierto? Como el epitelial de nosotros, ¿ya? Que revista la planta, ¿ya? Donde la va a proteger y la va a permitir también el intercambio de gases con el medio. Recordar que en la fotosíntesis se libera oxígeno, pero necesita dióxido de carbono. Entonces lo tiene que incorporar. Por eso, a través de este tejido, por ejemplo, van a permitir el intercambio de gases, ¿ya? Y que además posibilita el desarrollo de la planta. Ya, los mismos tejidos, ¿ya? Dérmico, reviste el exterior del cuerpo de la planta, ¿cierto? La protege y permite el intercambio de gases con el medio. Fundamental, principalmente en el almacenamiento de sustancias, ¿cierto? En el sostén de la planta y en la síntesis de nutrientes y otras sustancias, ¿cierto? Ahí en la fotosíntesis. Y el vascular, transporte de agua, sal y nutrientes, ¿cierto? Cuando hablamos de nutrientes, es savia elaborada, y cuando hablamos de sal y agua, es savia bruta. La planta, el tejido vascular está formado ya, ¿cierto? Por dos compuestos, ¿cierto? El xilema y el floema. Y acá hay un esquema de una planta, ¿cierto? De un árbol, ¿cierto? De un pedazo de un tronco de un árbol, ¿cierto? Con una rama, ¿cierto? Y sus hojas, donde tenemos el tejido conductor, ¿cierto? O vascular, conductor o vascular, que es lo mismo, ya al interior de los troncos y los tallos, ¿ya? Que en el fondo, como los... y los nervios de la hoja, que son... son esas como se aprecian ahí, ¿cierto? Esas como rayitas que tienen en la hoja, ¿cierto? Está el súber en tallo y raíces viejas, ya con función protectora, ya con que la parte externa del tronco, ¿cierto? Está el parénquima, que es un tejido fundamental, fotosintético, o de almacén, ya en hoja y tubérculo, tubérculo, ¿cierto? Que son las raíces comestibles, como zanahoria, papa, ¿cierto?, etcétera, tejido epidérmico, función protectora de la hoja y de los tallos jóvenes, ¿ya? Que es como la capa de la hoja, ya es la parte externa de la hoja, ya es como la piel de nosotros. Está el meristemo, ya que es un tejido de crecimiento que va a estar en los ápices de raíces y tallos, ¿ya? Y de ahí, por ejemplo, puede salir una nueva hoja, ¿cierto?, y así sucesivamente. Y ya, la misión, justo son las 8 y tienen clase, me van a acordar que quedamos en el nivel órgano, ¿ya? Voy a dejar de presentar, me recuerdan para el lunes que estamos en el nivel órgano, voy a dejar de grabar, ya les dije que tenían que anotarse, ¿cierto?, en el chat para pasar la lista, y